to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown. Engines on. El, porque estamos escuchando a David Bowie, dirán ustedes, y tengo al otro David Bowie acá al lado mío. Recordemos que el gran David Bowie, conocido también como el Duque Blanco, murió el 10 de enero de este año, y hoy día ya lo podamos a poder revivir en una sala de teatro en Santiago de Chile, porque hay un musical, un concierto musical, podríamos llamarlo, que es, llega a la cartelera en el Teatro Municipal de Las Condes. Y tenemos quien escribe esta obra y dirige, que es Emilia Noguera. ¿Cómo te va, Emilia? Hola, muy bien, gracias. Y a quien justamente personifica a David Bowie, que es Gabriel Ursúa. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aparte de teñirte el pelo y todo ese look, ¿qué más tuviste que hacer para encarnar a un personaje tan icónico como David Bowie? Estudiar mucho, la música sobre todo. Estudiar canto, ver muchos documentales, ver muchos videos, muy inmersivo el proceso. Emily, ¿cómo se te ocurre llevar la vida de David Bowie al escenario? Es que a mí no se me ocurre, no fui yo. Ah, te lo pidieron. Mira, Francisco Lavarría, con ¿ya? Cultura Capital, que lleva haciendo varios musicales, ¿sí? Ya. Él tuvo la idea de hacer algo sobre David Bowie, la tenía incluso antes de la muerte de él, luego pasó a ser ya definitivamente un homenaje, ya que murió hace tan poco. Y él me convoca a mí para que la escriba y para que la dirija. A ver, ¿y cuáles son los pasajes de la vida de David Bowie que dan como para que una dramaturga pueda escribir y, no sé, hay material ahí, me imagino? Sí, ¿no? O sea, la vida de David Bowie es absolutamente teatral. Él está lleno de personajes, cada uno de los temas que él canta es un personaje diferente, un look diferente. Él además es actor, es artista visual, entonces todo su arte es muy integral y eso resulta, por supuesto, súper teatral. Ahora, ¿cuáles de esos pasajes de la vida de David Bowie, Gabriel, te impresionaron más? ¿Te sorprendieron? ¿Te dijeron, sí, no, chuta, qué desafío hacer esto? Creo que habría que decir que en la obra hay dos líneas bien, bien marcadas, que es un acierto aquí de la dramaturga, de todas maneras. Uno que es como ocupar, digamos, todo esto teatral de él en los temas, en los diferentes temas, pero también hay una línea dramática detrás en la obra que nosotros estamos haciendo, que es bien íntima de su vida, ¿sí? Es la relación que tiene con su primera esposa, el nacimiento de su hijo, y los conflictos que le aparecen a propósito de llevar esta vida de fama versus esta vida familiar. Y eso es un poco lo que va sucediendo en la obra. Ahora, ¿cada canción marca una etapa de la vida de David Bowie? Sí. Por ejemplo, estamos escuchando Space Oddity. ¿Qué, sí, qué podrías decir de esa etapa? Cuando la cantas, ¿qué interpreta ahí? Bueno, esta canción, de hecho, es la que abre la obra y la que abre, digamos, el camino a la fama de David Bowie. Coincide con la llegada del hombre a la luna, una canción que atañe totalmente, y eso es lo que, digamos, las cosas que suceden y lo vuelve así de famoso. Y también coincide con su matrimonio, es casi como el claro, inicio. Sí, es como un nacimiento. Sí. A ver, escuchemos ahora, por ejemplo, Fame. Poca marca esta canción en la vida de David Bowie.
Emilia o Gabriel, a ver. Sí, Fame marca el momento en donde David Bowie está en Estados Unidos. Tiene una alianza de amistades con gente muy importante y esta canción la crea con John Lennon, de hecho. Una canción que crearon juntos para un disco que es emblemático porque se crea como también una nueva tendencia musical que es el Plastic Soul, que significa que los blancos empiezan a cantar música negra, digamos. A propósito de Lennon, tú interpretaste, hiciste el rol de John Lennon en el musical Paul y John. Sí. ¿Ah? Entre los, ¿hay algún punto de comparación entre estas dos tremendas estrellas de la música, digamos, y genios también, ¿no? Claro, diría como la obsesividad por el trabajo. Eso creo que lo marca mucho. Sin ninguno de los dos, yo diría ser como genios vocales, o sea, no una técnica, digamos, que uno diga, oye, este weón canta increíble, perdón, canta increíble, no sé, pero los dos son muy obsesivos en sus letras, en la creación de la música, eso diría. Emilia, viste, ¿sí?, que hay como una tendencia, ¿no? Se hizo Freddie Mercury, ¿sí?, Paul y John. Sinatra hicimos también. Sinatra, sí. Cerati, sí. Ahora David Bowie. Uh-huh. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se les ha dado una moda ahora? ¿Una manera de echar mano a estos personajes, a estas personalidades de la música? No, mire, como te digo, en este caso, esto es parte de la obsesión de Francisco Lavarría y Cultura Capital. Sí, pero tú como dramaturga, desde fuera, ¿cómo lo ves a este fenómeno? Ah, lo veo como un fenómeno, son espectáculos, creo que eso es una clave, que el público necesita todo tipo de teatro y eso siempre es muy bueno. Necesita comedia, necesita drama, necesita teatro under, teatro oficial, teatro comercial, y también necesita grandes espectáculos porque son básicamente muy entretenidos. Claro. Y son un despliegue súper interesante, o sea, en el cual hemos estado creciendo acá en Chile, digamos, o sea, que hay están las visuales, la música, los bailarines, tenemos bailarines también en la obra, actuación, música en vivo, entonces creo que son espectáculos que no es que sea una moda, sino que es algo que el público está agradeciendo y está disfrutando. A ver, Gabriel, otra de las canciones, Let's Dance, por ejemplo. No la tenemos todavía, ya. Hay un listado. Starman, ya, va. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, not a soul he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of faith. Bueno, Gabriel no nos quiere cantar porque es muy temprano. No, porque quiero también sorprenderlo y sí, que vayan a ver. No, pero justamente nos puedes invitar a decir, no, a ver qué tanto, no es un chanta que va a cantar como David Bowie. ¿Ah? No, y mire, igual aprovechando, colgándome de eso, es importante también saber que hay una diferencia grande entre lo que hacemos nosotros y el igualito a o el mi nombre claro. Es... No es Gabriel, no es un imitador de David Bowie, sino que es un intérprete. Claro. Es alguien que interpreta como el espíritu de David Bowie, pero, junto con el teatro. Digamos. Claro, pero igual hay que cantar muy bien. Absolutamente, sí, y sí. Lo está haciendo, sin duda. Y eso es notable, pues te felicito. Tremendo desafío. Ahora, esta canción que estamos escuchando, Starman, ¿Qué otra época crees tú que sí, marca? Sí, Starman es importante porque es el inicio de un personaje también muy icónico que inventa David Bowie. Hay que decir que David Bowie era actor también, ¿no? Sí. O sea, y mimo, y trabajó en el cine, trabajó en el teatro. Y entonces siempre llevaba como a sus conciertos, su idea como el teatro propiamente tal. Entonces crea Ziggy Stardust. Y diría que tiene entonces un disco que se llama como El auge y caída de Ziggy Stardust y las arañas de Marte. Y esta canción Starman es emblemática porque es como el inicio. Bueno, y en todo un disco en donde cuenta la historia de este Starman o de este Ziggy Stardust.
que viene como a salvar el mundo, es un rockero marciano que viene a salvar el mundo. Entonces esta canción cuenta como el inicio, está diciendo como, mira, estaba escuchando la radio y de pronto empezó a sonar un sonido, no sé, te llamé, vimos por la ventana, ah sí, parece que es un hombre que viene de las estrellas y nos está diciendo... Que quiere venir, pero le da miedo volarnos la cabeza con lo que viene, con su mensaje. En fin, es muy interesante. Emilia Noguera conversando con nosotros, la dramaturga y directora de este espectáculo, y Gabriel Ursúa, que es el protagonista. ¿Qué otros personajes están arriba del escenario, Emilia? Mira, además de los tres músicos y los tres bailarines que tenemos, está Gabriel Ursúa como Bowie, está Angie Barnett, que es la primera mujer que él tuvo. Claro, la primera mujer de Bowie, sí. Está en la historia. ¿Quién más? La mujer la interpreta Carmen Zavala, después sí. está Lou Reed, que lo interpreta Gabriel Cañas, y Coco Schwab, que la interpreta Daniela Castillo. Coco era su asistente, amiga, amante en algún momento también. Ahora, ¿por qué elegiste esos tres personajes para ponerlo en la historia? Porque son, dentro de los humanos que son bastante icónicos también, o sea, la esposa, el asistente y el amigo, digamos. Pero todos ellos son súper especiales. Claro, pero ¿qué relación tenían con David Bowie tan particular como para que te haya llevado a ponerlos en escena? Angie Barnett o Angie Bowie fue su primera mujer, ¿sí?, con la que tuvo su primer hijo, y tenían ellos una relación que es súper interesante como de... mostrar que era una relación completamente abierta, bisexual, muy libre, que terminó... ¿Bisexual? Ellos dos eran bisexuales y acordaron que cada uno podía tener toda la cantidad de novias o novios que quisieran durante su matrimonio. Por supuesto, eso no terminó muy bien. Tuvieron un hijo al que le costó mucho asumir al principio, pero que luego termina viviendo con él. Ella era una mujer muy especial. Angie también cumple un rol importante en la creación de los personajes de Bowie. O sea, ella se preocupaba del vestuario, ella inventaba los vestuarios junto con él. Ella lo impulsó mucho. ¿Y la relación de Bowie con el asistente? Mira, ella es como representa como la tierra para él entre el año 70 y 80, que él estaba vuelto loco, también muy metido en las drogas junto con su mujer y con sus amigos, digamos. Y él tiene un historial de esquizofrenia en su familia súper importante, y él siempre está un poco como entre el 70 y el 80, también influenciado por las drogas y este exceso de todo, digamos. Está en un momento siempre a punto de morirse, de drogadicto y de la locura misma. Y Coco representa como la persona que le dice, oye, para. Basta, estás transformado en un idiota, por favor detente porque te vas a morir, y basta. Y ella le ordena la vida, entre que le paga las cuentas y es su hombro para llorar. Ahora, la relación con Lou Reed, que es otro capo total, a ver, Gabriel. Sí, es muy... Ahí lo estamos escuchando justamente. Sí, es muy especial la relación que ellos tenían, una relación de amistad bien profunda que duró mucho, mucho tiempo. Y que se forjó a propósito de que Bowie tenía como ídolo a Lou Reed, y en el momento que se conocen termina Bowie por poder producir este disco, de hecho, donde aparece esta canción. Sí, claro, el productor de este disco es Bowie, y luego Bowie termina por ser una gran, gran, gran estrella también. ¿Pero no se enamoró Bowie de Lou Reed? Bueno, no un poco, sé. ¿No? Un poco, puede ser. Sí. Era una época en que la diferencia entre el amigo y el amante era una delgada línea que se cruzaba bastante, digamos, en el caso de ellos. Bueno, entonces, arriba del escenario vemos estos 13 personajes y que tienen una importancia en la vida de David Bowie. Uh-huh. Son hay toda una cantidad de canciones que van paseándose ahí por todas estas historias arriba del escenario. Así que esto es a partir del viernes 14 de octubre en el Teatro Municipal de Las Condes. Si quieren comprar las entradas desde ya, porque esto va a ser seguramente muy requerido. Hay mucha gente que
fan de David Bowie, recordemos cuando murió todas las reacciones que hubo, ¿no? Ahora, Gabriel, por último, ¿tú escuchabas a David Bowie? ¿Te gustaba antes de que te propusieran hacer esto? Sí, me gustaba. Conocía los hits, o sea, todas estas canciones que hemos escuchado las conocía, las disfrutaba, pero en el como la profundidad que he llegado ahora a tener en relación a la música de él es mucho más exquisita, por supuesto. Bueno, les quiero agradecer entonces a Gabriel Ursúa, digo a Emilia Noguera, por contarnos sobre, adelantarnos ya lo que va a ser este musical. Un concierto teatral, podríamos decir. Sí, así es más adecuado. ¿Eh? Ya. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Chau, chau. Muchas gracias. Chau.